Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir a esta presentación de este libro de Miguel Primo de Rivera, Dictadura, Populismo y Nación, de Alejandro Quiroga Fernández de Soto, que evidentemente nos acompaña, que está aquí en el centro. Nos acompaña también José Álvarez Junco, que bueno, es uno de los grandes historiadores españoles. No solamente es historiador, sino que es escritor. Lo habrán leído también muchísimo en el diario El País, haciendo esa labor que nos interesa tanto a los periodistas, yo soy periodista, que es contextualizar lo que nos ocurre hoy a través de lo que ya ocurrió en el pasado. Y este libro además tiene muchísimo de eso, muchas cosas que podemos aprender. Por ejemplo, hay una primera cita con la que arranca el libro, que es verdaderamente espectacular y está muy bien elegida, porque arranca el libro con una carta de Miguel Primo de Rivera a José Sanjurjo, el 2 de julio de 1926, que bien podría ser una carta que le estuviera mandando, por ejemplo, Trump a alguno de sus colaboradores o amigo, ¿no? Ya comprenderás que mi puesto tiene pocas flores y muchas espinas, pero cuando comparo cómo están las cosas en España, cómo estarían y cómo están fuera de España, y contrasto el amor que cada día más decidido me tiene el pueblo, me reafirmo en el propósito de seguir adelante en esta lucha, cueste lo que cueste. Creo que no estoy solo, pero si lo estuviera, moriría matando. Esto se lo podemos aplicar a mucha de la gente que ahora mismo nos gobierna. De Alejandro, pues si tengo que dar todo el currículum, pues tiene que acabar pidiendo unas pizzas a Televisa porque nos da la cena. Pero ya sabéis que es una persona, un historiador vocacional, también diré ahora un comentario sobre eso, que está formado fundamentalmente en el Reino Unido, que es donde ha cursado la mayoría de sus investigaciones, aunque luego tenemos la suerte de que también ha venido a España a investigar. Si queréis más detalles, pues en fin, ha sido investigador. Ahora mismo es investigador senior de la Beatriz Galindo, de la Universidad Complutense de Madrid. Reader en Historia de España de la Newcastle University del Reino Unido. Esto ya lo he contado, pero ha pasado por otros lugares, por ejemplo. Es doctor en Ciencias Políticas de la London School of Economics y luego también ha estado de profesor en Historia y Políticas del King's College. En fin, todo podría ser en vano si no fuera porque publica libros como el que hoy vamos a presentar, que a mí me ha parecido una joya. Presento solamente brevemente a José Álvarez Junco, aunque más bien habría que echarse también otra tanda de pizzas para terminar de contar su carrera, pero es historiador y escritor. Como he dicho, ha sido catedrático emérito de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Políticos y Sociales, también de la Universidad Complutense de Madrid. Él estudió Derecho y Ciencias Políticas en Madrid y su tesis doctoral, y claro, eso marcó su carrera y por eso también ha tenido el buen gusto de venir a acompañarnos, fue sobre el pensamiento político del anarquismo español. La leyó en 1973 y ya a continuación publicaría La ideología política del anarquismo español entre 1868, perdón, y 1910. Eso lo publicó poco después. Es Premio Nacional de Ensayo en 2002 y Premio Fastenrat de la Real Academia en 2003, y eso fue por Mater Dolorosa, la idea de España en el siglo XIX. Cosa que evidentemente entronca mucho con lo que vamos a hablar ahora, porque eso se derrama, por así decirlo, en los principios del siglo XX. También ocupó la cátedra Príncipe de Asturias de la Universidad de Tufts en Boston, dirigió el Seminario de Estudios Ibéricos del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Harvard, en fin, todo joyas de la academia. Y luego también fue director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales hasta mayo de 2008. Y eso además le convertía en consejero de Estado. Ahora estaba muy en boca de todo el mundo en el Consejo de Estado porque está cambiando de presidenta, dos presidentas seguidas, lo cual nos alegra a todos. Lo último creo que recordar, y si no me corregirá él, en 2016 publicó un nuevo libro que se llamaba Dioses Útiles, Naciones y Nacionalismo, donde, bueno, pues condensa todo lo que ha ido investigando en estos años sobre naciones y nacionalismo, que también está muy impregnado en este libro. Decía que este libro es una joya porque yo, que no soy lector de ensayo, ni mucho menos de ensayo concienzudo de historia, encuentro que vale para los dos niveles, para el nivel de divulgación del que simplemente quiere estar al tanto de quién fue este señor, que también haré otro pequeño comentario sobre esto, y también vale, creo que, para investigadores y para gente que está en el ajo, porque tiene un nivel de detalle tremendo, tiene unas fuentes primarias, que luego te haré una pregunta, Alejandro, sobre esto, que son una joya,
pero tiene también un aire muy fácil, muy didáctico y muy sencillo. Y sobre todo eso le confiere otra cosa, que no le permite esconder críticas veladas. O sea, es un verdadero diagnóstico. Esto es lo que hay y luego tenemos que sacar la conclusión. Que es también una bonita lección para periodistas, ¿no? Cuenta lo que sabes y cada uno haga las conclusiones que tenga. No exento también de tantos años viviendo en el Reino Unido de un poco de humor inglés, porque por ejemplo los agradecimientos al final dice: mi hijo León por su parte es un enemigo declarado de la investigación histórica y está mucho más interesado en jugar al fútbol conmigo que en verme sentado delante del ordenador escribiendo lo que sea. O sea que este tipo de pinceladas están en todo el libro y son muy de agradecer porque no es un mero informe. Se parece bastante, le decía que es la envidia para un periodista porque es un grandísimo reportaje con toda la profundidad, pero como tiene que ser un buen reportaje, es una narración coherente y que además no necesariamente sostiene una teoría desde el principio, sino que la va desarrollando y cada uno va tomando ahí los elementos que quiere, pero no pierde ninguna soltura el libro por estar hecho de ese modo. Está facilísimo porque además inicia el libro con una fantástica sinopsis de cómo son cada uno de los capítulos, lo cual para periodistas vagos como somos la mayoría, pues es una cosa fantástica. Yo he sido encantador y me he puesto una chaqueta y me he leído el libro, o sea que ha sido una cosa... Lo que sí decía antes, retomo, es aquello de que este hombre es poco estudiado. Él lo empieza declarando nada más comenzar el libro, que es una persona poco estudiada, luego comentamos también de esto, siendo una figura que resulta que, por lo que él cuenta en el libro, es determinante para el modo en el que se comporta la ultraderecha durante los años subsiguientes, que son los que desembocan en la guerra civil, o sea, en la república. Como este señor no ha sido estudiado suficientemente y no ha sido glosado suficientemente. Luego cuenta al final del libro que en realidad todo lo que se han hecho ha sido pamemas. Y es una pena, pues, otra lección que hay del periodismo, pero también del modo en el que el lector tiene que leer los periódicos, es ver cómo él, Alejandro, se queja y hace muy bien de decir: estaba muy bien hecha la cortina de humo de hablar de un dictador, que al final era un asesino también, era un señor que vivía de la represalia y del destierro y del asesinato de sindicalistas, pero resulta que se ocultaba dando detalles menores de, bueno, es un poco juerguista, es un poco mujeriego, lo cual hace una cortina de humo fantástica para no acabar hablando de lo que profundamente ocurre. Es decir, lo que nos ocurre en el periódico todos los días ahora, que es que leemos anecdotario, decía Javier del Pino de la cadena SER un día que ahora la política se cuenta como un partido de fútbol, entran, salen, van por la banda, vienen, ya, pero ¿qué resultado hay? Entonces, está muy bien porque Alejandro se esmera muchísimo en hacer una perfecta división entre qué es lo que él decía y qué es lo que él hacía. Es decir, si lo pusiéramos en los términos de hoy, es qué es lo que se dice en los medios de comunicación y qué es lo que se publica en el BOE como ley, a qué se asigna el dinero, que es donde se hace la política, ¿no? Entonces, Alejandro tiene mucho cuidado de eso, pero también tiene mucho cuidado de decir, cuidado, que porque nos hayan dicho que tiene unas maldades pequeñas, no están ocultas las maldades inmensas que se hicieron, que tampoco se han contado hasta este libro. Se han contado en parte gracias a que él ha contado con la ayuda, le han abierto las puertas de los archivos de Javier Tusell, alguien que es un poco, venganza del destino, alguien de apellido Queipo de Llano, le ha abierto las puertas de su casa para que pudiera ver los archivos privados de Primo de Rivera por primera vez con la ayuda de Javier Moreno Luzón. En fin, ahí es a lo que íbamos de las fuentes primarias. Yo no tengo mucho más que decir porque a mí me encanta hablar, pero como no he bebido agua ya me estoy quedando seco. Pero es verdad que es un libro de mucha actualidad, por lo que decía antes, de que se parece mucho a lo que está ocurriendo ahora en muchas de las figuras políticas, porque en 2023 se van a cumplir 100 años del golpe de Estado y casi no hemos oído a nadie hablar. Todo el mundo sabe las fechas de la Guerra Civil, incluso de la República en el 31, pero no conoce las fechas exactas de la dictadura de este señor. Luego, es muy importante también su figura porque anticipó el franquismo, como decía, y los modos de hacer de Franco mucho, si yo no me equivoco, y luego tiene una cosa, él lo nombra Alejandro como el inventor del populismo de derechas en España, el líder mesiánico, el primero que es un líder mesiánico que lleva a cabo la voluntad del pueblo, que denuncia a los políticos profesionales, ¿no os suena de alguna cosa que estamos leyendo últimamente en los periódicos, que estamos viendo en los mítines? Que denuncia a los políticos profesionales como élites corruptas que parasitan la nación, y que además era una persona que no dudaba en utilizar historias inventadas como método de propaganda. Quiero recordar que la corresponsal de la cadena SER
en Estados Unidos hasta hace muy poco, Marta Delgado, creo que contó un día que Trump, entre las cosas que decía y las que publicaban sus notas de prensa y demás, y sus secretarios de Estado, contaba 23 mentiras al día. Y no tenía ningún problema en seguir haciéndolo. Y la última gran mentira era: estas elecciones están amañadas. En fin, los parecidos son brillantes con él y con otra mucha gente. Así que creo que es un libro que nos vale a todos, a los investigadores, a los historiadores, a quien resucitase ahora de aquella época, por ejemplo mi padre, que nació bajo la dictadura de Miguel Primo de Rivera, pero valdrá también para que alguien comprenda qué es lo que está ocurriendo ahora, que en realidad pues es lo que se llama volver hacia atrás. Dejo la palabra a alguien que se lo sabe un poquito más que yo de todo este asunto, que es el profesor Álvarez Junco, y después ya cedemos la palabra al autor y haremos un turno de preguntas, si os parece. Profesor, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, muy amable. Es un gusto estar aquí y apoyar a alguien tan valiente como Álex Quiroga, que se atreve nada menos que a marcharse de España e irse a Inglaterra y a dar clases en inglés y a enseñar historia de España, que es una cosa de la que saben muy poco los no españoles. Digo yo que he estado en Estados Unidos dando clases de historia de España y en el entorno de Harvard, con gente muy buena, con alumnos muy buenos, que sabían bastante, lo que es un americano, sabían bastante de historia de Inglaterra, de Alemania, de Francia, puede que de Italia, de España, francamente, había que explicársela a través de ejemplos franceses, ingleses, demás, porque si no, era un poquito difícil que se situara en historia. Realmente no sabían de eso, o sea que la tarea que estás haciendo es una tarea muy importante. Animo, por supuesto, a todos los que tengan la posibilidad de hacer algo parecido, que lo hagan. Y a ti te felicito por ello y me alegro mucho de estar aquí y de apoyarte en esta publicación. El libro es muy bueno, lo he leído de cabo a rabo, me he tomado mis notas, las he traído aquí para que se vea que no, que yo he hecho mi trabajo. No se preocupen, que no voy a usar más que la primera página, pero las he traído para que quede constancia de ello. Se trata de una dictadura mucho más corta que la de Franco y mucho más suave que la de Franco, aunque de la suavidad hablaremos luego. Y que es mucho más desconocida, por supuesto, que la dictadura de Franco. Pero vamos, es el primer dictador y es claramente un anticipo, en muchos aspectos anticipa lo que ocurrirá luego con el franquismo. Es un momento de gran crisis en Europa, la crisis posterior a la Primera Guerra Mundial, es un momento de muchísimos desequilibrios europeos en la transición del liberalismo parlamentario, representativo, reducido en cuanto a su participación política, pero liberalismo en definitiva, que tenía ciertos límites al poder, que había división de poderes, que había ciertas libertades y derechos ciudadanos y que se estaba desarrollando en los países más avanzados de Europa, especialmente Inglaterra, pero el liberalismo va pasando a ser democracia y cuando a la participación de masas, y la participación de masas suscita muchos problemas y muchas inquietudes entre quienes habían controlado la situación hasta entonces, aunque fueran unas élites que tuvieran cierta competición entre ellas, pero eran élites bastante reducidas. Y en ese momento se van a producir pues dos zapatazos sobre la mesa, ¿eh? Uno de ellos será el comunismo, claro, 1917, el primero por orden cronológica, Lenin dice, no, aquí vamos a tomar el poder y vamos a implantar la justicia, la igualdad y la sociedad perfecta desde arriba y vamos a dejarnos de zarandajas democráticas, ¿eh? Y el otro por los fascismos, ¿eh? En 1922, Mussolini y más. Y alrededor de ellos hay una serie de dictaduras de derechas que no son exactamente fascistas, pero que se asemejan en algunos puntos, y son los años 20. Primo de Rivera es la primera y quizá la más espectacular, la más larga de ellas, y es un personaje pues, muy importante. Y tiene muchos paralelismos, por supuesto, con los fascismos y con Mussolini, que había llegado al poder un año antes, pero que no es exactamente lo mismo. Y están muy bien todos los matices que haces, porque Mussolini está constantemente presente, y me parece muy bien, porque hay que estar todo el rato comparando con ese modelo. Aparte de dictador, Primo de Rivera tiene una imagen también amable, campechana, sonriente. Era un tipo
No, desapareció un par de días y estaba por ahí de putas, en un club por ahí tal. Era muy, muy gracioso, muy popular él y tal. Y es verdad, esas cosas ocurrían, es verdad. Ese tipo de cosas ocurrían, pero no tanto. El campechano poco tenía tanto, porque como muy bien demuestra Alex en el libro, pues es un tipo muy duro, cuando es necesario, cruel, siniestro, organiza asesinatos extrajudiciales. Es decir, eso no es precisamente un personaje campechano y amable y benévolo. Es interesante el intento de verlo desde dentro, cómo se veía él a sí mismo, qué imagen tenía, salvador de la patria. La patria tiene enemigos, eso ya se sabe, y los militares lo saben mejor que nadie. Pero lo propio del ejército español es que no solo tiene enemigos exteriores, sino que tiene enemigos interiores. Y mi misión como ejército es proteger a la patria contra los enemigos interiores. Y esa ha sido la intervención del ejército en política. ¿Cuáles son los enemigos interiores? Básicamente dos: el obrerismo revolucionario y los separatismos, especialmente el catalán, que era el que se veía en ese momento como grave y que era el que tenía fuerza a comienzos del siglo XX, por supuesto. Entonces ellos, como van a defender a la patria, pues tienen la sensación de que son apolíticos. Ellos no van a hacer política, ellos van a defender a la patria. Pero bueno, eso es normal, eso es... ¿Qué pasa, que tú no amas a la patria? Pues entonces ya está, no hace falta ser político, ¿no? La famosa anécdota, así se veía Franco también, la famosa anécdota de Franco recibiendo a un jovencito de una familia que le quieren presentar, un chico de 20, 25 años que tiene ciertas ambiciones, y Franco le recomienda: haga usted como yo, no se meta en política. No se meta en política. Franco tenía la idea de que él no se había metido en política. Él se había puesto a defender a la patria. Eso no es política. Política son los partidos, las ideologías, las doctrinas, y esas son malas para la patria. Yo no quiero ningún partido, ninguna ideología, lo que quiero es defender a la patria, como si eso fuera pues una cosa evidente, ¿no? Lo que es la patria y lo que se entiende por la patria. Y es verdad que lo de la patria le preocupaba mucho, y en eso tenía instinto y tenía olfato Primo de Rivera, porque lo que emprendió fue una intensísima campaña de nacionalización, de adoctrinamiento nacionalista. Y tenía instinto, ¿por qué? Porque en España el sentimiento nacional era débil comparado con algunos otros países del entorno. Cuando uno dice algunos otros países del entorno, piensa en Francia siempre. En fin, como si Francia fuera lo normal, cuando Francia es una excepción radical, rarísima en Europa, que es una nación muy fuerte, con mucho sentido de identidad nacional, cosa rara entre los países europeos. Pero entonces los españoles tendemos a considerarnos nosotros los raros, cuando nosotros somos los normales, los que tenemos problemas con la identidad colectiva nacional, que es lo mismo que les pasa pues a los yugoslavos, a los polacos, a los... en fin, bueno, quizá Polonia no sea un buen ejemplo, pero muchos, muchos países del entorno, no del centro europeo, sino de la periferia europea, como España, pues tienen una situación parecida a esa. A la vez analizas la habilidad política de Primo. Primo no es un ideólogo, no es un adoctrinador de masas en el sentido de que saque a la gente a la calle y tal, pero al revés, es un negociador y tiene habilidad suficiente para prometer a cada cual lo que quiere oír. Y cuando está de capitán general en Cataluña, que es cuando forja su futuro político y prepara su golpe de Estado, pues les promete a la buena burguesía catalana, a los llegaires, les promete mano dura con el obrerismo, que es lo que quieren oír. Y a los militares les promete mano dura con el catalanismo, que es lo que quieren oír. En fin, a cada uno le va prometiendo lo que quiere oír y lo que sabe que le va a reportar beneficios a él personalmente. Y al servicio de estos objetivos, pues utiliza muy bien los nuevos medios de comunicación. En eso también es hábil. Es un hombre que sabe utilizar la prensa, la radio, el cine, incluso, políticamente, y es otra cosa que tú analizas en el libro y que está muy bien. Su personalidad se construye en las luchas coloniales, esto es muy importante. Los europeos tendemos todavía hoy a dejar demasiado de lado el aspecto colonial. Y los europeos de hace 100 años tenían dos caras, no digo teníamos intencionadamente porque no, yo no vivía, ninguno de ustedes tampoco. Y por tanto no tenemos por qué proyectarnos hacia el pasado, eran nuestros abuelos.
pero tenían dos caras. Una era la cara europea, que en algunos sitios era muy civilizada, como Inglaterra, Bélgica, y tantos otros, ¿no? Los países centro-norte de Europa, más bien, y otra era la cara colonial. Había que ver a los ingleses en la India, y había que ver a los belgas en el Congo, ¿verdad? Y esa era la cara colonial, y esa era la cara dura de los europeos. Y algunos, como los españoles, nos tocó conocer esa cara dura de los europeos, porque el que hizo la guerra civil en España fue el ejército colonial. Y naturalmente hicieron lo mismo que hacían en Marruecos, que era entrar en un pueblo y fusilar a media docena, una docena, o a 30 o 40 según el tamaño del pueblo, ¿eh? Para que la gente se enterara de que habían llegado ellos allí. Entonces fue la cara dura de los europeos la que tocó vivirse aquí en la guerra civil. En fin, pues Primo de Rivera se construyó en ese aspecto duro que fue en los retos coloniales. Estuvo en Cuba y en Puerto Rico y en las Filipinas, que eran las colonias que quedaban en ese momento, y le tocó vivir la pérdida de esas últimas colonias. Luego también intervino en el resto colonial que le quedaba a España, que era el norte de Marruecos. Intervino en Alhucemas, como sabemos, y ahí hizo una cosa hábil, que fue conectar con los franceses, ponerse de acuerdo con los franceses. Tuvo la suerte también de que en ese momento los franceses habían sufrido unas derrotas y necesitaban dar un escarmiento, y gracias a esa colaboración con los franceses, pues tuvo el desembarco de Alhucemas y la derrota de Abdelkrim. Tuvo también una época de mucha inversión pública, de muchas obras públicas. Eso le llevó a una enorme deuda y a una ingente corrupción, porque las cosas... Bueno, hay una cosa que no mencionas, mencionas un título, pero a mí es que se lo vi contar a mi abuelo y me hacía gracia. Kamsa. Dices que Kamsa significaba no sé qué, la gente se reía... La compañía de amigos de Martínez Zanido y Primo de Rivera, Sociedad Anónima. Exacto. Bueno, lo que contaba mi abuelo era que Kamsa, bueno, que Kamsa significaba cómo acumulan millones Primo, Sotelo y Anido. Que me parece que es un poquito mejor que la tuya. Sí. Cómo acumulan millones Primo, Sotelo y Anido. Y ahí, por cierto, no en Kamsa, pero sí en Telefónica estuvo metido el hijo del dictador, José Antonio, como tú también consignas, como debe ser. O sea, que ese personaje tan completamente desinteresado y virginal políticamente que nos pintaron luego bajo el franquismo, pues también tenía su historia de señorito de buena familia jerezano que estaba metido en los dineros monopolistas de la época. Los años finales de Primo de Rivera, a partir del 27, la pérdida de apoyo social entre sectores del ejército y especialmente los artilleros, que siempre fueron un problema, un cuerpo muy distinto a los demás, y la pérdida incluso de apoyo por parte del rey, pues hace que sus últimos dos años sean complicados. Como se sabe, él llega incluso a planear un golpe de Estado, un segundo golpe de Estado, contra el rey, ya, y a expulsar al rey. Y mantenerse como dictador, pero en una república, lo cual es interesante también. Y por último, pues haces un repaso de la cambiante valoración historiográfica y la cambiante memoria, la cambiante imagen de Primo para las generaciones sucesivas. Yo me acuerdo de que allá por el año 62, yo creo que debió ser el primer seminario al que yo asistí, yo tenía 19 años o algo así, fue una cosa que daba Joaquín Ruiz Jiménez, que entonces estaba elaborándose una especie de pequeña clientela alrededor del grupo antifranquista, antirégimen. Y Ruiz Jiménez era un hombre muy conservador, muy de derechas, y había sido ministro de Franco, en fin, pero se estaba distanciando del franquismo y estaba elaborando ahí una pequeña clique a su alrededor. Y nos contó, hablando de Primo de Rivera, que Primo de Rivera había sido un hombre, en fin, muy benévolo y tal, que había habido en toda su dictadura, había habido un muerto. Y a veces es una ejecución de un criminal común. Una ejecución. Y no una ejecución política, sino un criminal común. Bueno, me parece que los datos que das tú ahí son bastante, bastante distintos a eso. Primo de Rivera mató y mató bastante, aunque por supuesto incomparable con lo de Franco. Porque lo de Franco es incomparable con cualquiera. Creo que haya no solo personaje en historia de Europa del siglo XX, y estoy pensando en Hitler, en Mussolini, en Hitler o en Stalin también, que en época de paz
haya matado a 11 personas diarias, fusilado a 11 personas diarias como fusila Franco en sus primeros 10 años. No está mal. En 10 años 40.000 ejecutados, que son 4.000 al año, es más de 10 al día, que no es una cifra... No es una cifra cualquiera, o sea, que comparado con Franco, pues cualquiera puede decirse que fue un personaje benévolo y amable, y desde luego Primo de Rivera lo sería, pero de ninguna manera lo fue en términos absolutos. La imagen de Primo de Rivera fue cambiando, ya he dicho que Joaquín Ruiz Jiménez nos lo presentaba como un hombre muy, muy amable, un dictador que prácticamente no había sido dictador, que no había habido muertos ejecutados en su etapa, y ha ido cambiando bastante con el tiempo, pero está muy bien que este libro nos lo vuelva a poner en su contexto y nos explique sus claroscuros con tanta nitidez. Así que muchísimas gracias, y gracias también por invitarme a esta presentación. Gracias. Por supuesto, es el turno del autor. Yo quería que, aparte de que no olvidaras mencionar lo de las fuentes primarias, que creo que tiene mucho interés, si te parece y consideras, lo primero que quisiera saber, que quizá quisiéramos saber todos para arrancar, es cómo es que este señor está tan poco estudiado y tan poco documentado, y por así decirlo, cuál es la proporción de su importancia en los años venideros, después, en la importancia en la guerra civil, en el franquismo. Quiero decir que a lo mejor por periodo de tiempo es pequeño, pero que el impacto es muy grande. No sé si es así, pero desde luego la primera pregunta es importante: ¿cómo es que hemos tardado tantos años en tener un libro así, por así decirlo? Bueno, en cierto modo la respuesta está muy vinculada a lo que comentaba Pepe Arroz Junco ahora mismo. Es fundamentalmente porque el franquismo tiene una sombra tan alargada, acaba opacando realmente a todo lo que viene antes, obviamente salvo la Segunda República, que es un régimen muy distinto, que en cierto modo también cuenta el libro, que es también un producto de la dictadura, o socialmente hay unos cambios durante la dictadura que ayudan a entender por qué. En el año 31 hay una mayoría de españoles que apuestan con una república democrática de corte laico. Entonces, bueno, fundamentalmente es esto, es la importancia del franquismo, lo que acabó pagando a la dictadura. Son 40 años de franquismo, son 6 años y pico de dictadura, en ese sentido pues no... Pero también es verdad que tiene mucha continuidad en el tiempo, porque el personal político de la extrema derecha durante la Segunda República es el personal político fundamentalmente de Primo de Rivera. Y muchos de ellos serán ministros franquistas a posteriori. Luego también a nivel social hay unas herencias, más allá de los vínculos ideológicos, que van cambiando, pero que también hay ciertas continuidades. Luego, por ejemplo, en los oficiales que se movilizan políticamente, que se convierten en delegados gubernativos durante la dictadura, muchos de ellos ya han adquirido una primera experiencia política, y en el año 36 no les parecía tan mala idea volver a retomar ese papel activo del ejército en política, lo que dijera Franco. Una lucha política que yo era. Entonces sí hay una experiencia que les da la dictadura, que luego no necesariamente solo los altos cargos de la dictadura, sino muchos de los oficiales vuelven a retomar. Pero también hay continuidad, y esto creo que es importante. Son los años 20, no son los años 30. La legitimidad del franquismo viene de la guerra civil, la legitimidad de la dictadura viene de un golpe de Estado contra un régimen que no era democrático. El golpe de Estado del 36 sí es contra un régimen democrático. En ese sentido son distintas, y aparte que las dictaduras a nivel también de represión pues en los años 20 son distintas en los años 30. Si hablamos de dictaduras de extrema derecha, inmediatamente pensamos en Auschwitz, ¿no? Acabamos mentalmente, hablamos de fascismo, acabamos mentalmente en Auschwitz. Y hay mucho paseo antes de llegar a Auschwitz. Que no lo hace ni mejor ni peor, pero sí tenemos que saber qué es distinto. Entonces, por ejemplo, pues no sé, la dictadura realiza muchos destierros. Bueno, pues esto es lo típico que hacía Mussolini, por ejemplo, ¿no? No es una dictadura, por lo menos inicialmente en la de Mussolini,
especialmente sanguinaria, ¿no? Posteriormente es otra cosa, pero ya en los años 30, ¿no? Entonces un poco esto también tenerlo en cuenta. Pues si quieres continuar con la exposición que pensabas, adelante, no, y luego haremos no, un turno de preguntas. Sí, no, lo que me contabas de las fuentes sí es interesante, porque hemos encontrado, digo hemos, no porque me haya dado un ataque de grandeza, sino porque he tenido la suerte de contar en parte de la investigación con la ayuda de Gabriela de Lima Greco, que hizo una investigación fantástica y me ayudó en el trabajo de archivos. Hemos encontrado muchas cosas novedosas en archivos. Tuve un archivo de Palacio que era curioso, pero también es verdad que tuve la suerte de poder acceder al archivo de Javier Tusell, que su mujer, me decía antes, General García, que pues ya no, pues tuvo a bien abrirnos, ¿no? Y ahí no había entrado nadie. Entonces, ¿por qué es importante el archivo de Tusell? Bueno, esto es una historia, como el nombre del libro, es una historia de una maleta. Y la historia de la maleta es que cuando Primo deja el gobierno, o le echan, no sé si la comienza, pero desde luego sigue una tradición, creo que es bastante española, de los primeros ministros, los presidentes de gobierno, que es llevarse todos los papeles a su casa. Y eso los lleva a una casa que tenía en la calle Hermanos Madraz, o sea, cruza desde el Ministerio del Ejército, ¿no? Allí en el Palacio Buenavista, pues lo lleva a los papeles a un piso que tenía ahí. Total, que partes, o la mayoría de esos papeles, o parte de esos papeles, no sé, acaban tirando muchos, pero acaban en una maleta. Y esa maleta va a casa de los primos de Rivera y acaba en la casa de Miguel Primo de Rivera, el nieto, el que fue procurador en Cortes franquistas y alcalde de Jerez. De tal modo que allí aparece la maleta y a principios de los años 80, Tusell llega y los convence a la familia Primo de Rivera para que le den la maleta y se la lleva a casa. Entonces fotocopia una cantidad ingente de documentación y luego les devuelve la maleta, que creo, tengo entendido por el secretario del propio Miguel Primo de Rivera Jr., que estaba en una de las casas, en la cocina, en un armario allí metida, que se habían olvidado de ella y muy en bien, caso le habían hecho a los papeles. Pero sí pude acceder a parte de esos papeles que tú se la había fotocopiado. Entonces, bueno, en ese sentido, pues tiene bastante suerte. Pero lo que sí también me gusta señalar en el libro es que es fruto de la generosidad, ¿no?, de los propios historiadores que han abierto pues esos archivos, y eso yo creo que es lo que, bueno, hacia donde deberíamos ir, ¿no?, a compartir este tipo de cosas. Los que no estamos en el secreto, nos preguntamos, ¿cuál es la cosa más novedosa? Creo que hay muchos historiadores hoy aquí y la mayoría tendrán nociones de esto, pero ¿qué cosa podría incluso haber sorprendido al profesor Álvarez Junco que no se sabía hasta ahora y que gracias a tus investigaciones aparecen en este libro? A lo mejor no es un detalle concreto, sí, pero sí es un ángulo. Pues una de las cosas, casi un poco al revés, que a mí me llamó mucho la atención, pero de la que sabe mucho el profesor Álvarez Junco, es claro, de populismo y de Alejandro Lerroux, porque tiene un libro fantástico sobre Alejandro Lerroux y el populismo de izquierdas. Y una de las cosas que me encontré, yo por lo menos no tenía ni idea, es que en un periódico que saca Primo de Rivera en 1913, ya tiene artículos diciendo que los modos populistas de Lerroux son los que hay que imitar. Y, por supuesto, desde una óptica de derechas, pero lo tiene muy claro. Y el ejemplo que pone es decir, Lerroux ha sacado su escaño y sigue dirigiéndose a sus votantes, al pueblo, está constantemente haciendo propaganda, no era una palabra en esos años sucia como ahora, está constantemente vinculado al pueblo, hay que mantener constantemente la comunicación con el pueblo. Y en ese sentido sí me sorprendió que ya tuviera el Lerroux como modelo, ¿no? El Lerroux de 1913, claro. Me gusta mucho otra cosa que cuenta Alejandro en el libro, que dice que inició una campaña inmensa de adoctrinamiento a través de todos los que pudo, vaya, de todos los ambientes, o sea,
los militares, a través de los profesores, a través de funcionarios, de todo, y que le hizo efecto boomerang, porque en realidad lo que consiguió es que la gente, en vez de convertirse en nacionalista, populista y demás, y propensa a la dictadura, prefiriera la democracia, la república y, en general, el libre pensamiento. Y entonces me hace gracia porque me recordaba también, una vez más, un poco a lo que pasó a Aznar, que vino a salvarnos de los nacionalistas y salieron con unas cifras de diputados que no habían tenido nunca, que luego cuando vino Zapatero, que era el que venía a regalarles todo, resulta que aquello se desinfló bastante, ¿no? Entonces me hace gracia ese parecido, pero también me gusta otra cosa que cuentas en el libro, que es que es lo del gatopardismo, que digamos que es el cambio de las élites políticas para preservar, en realidad, el que siga habiendo el mismo statu quo socioeconómico. Sí, la operación yo creo que es medianamente clara, no escrita como tal, pero sí parece que si vemos quién está apoyando, o sea, por ejemplo, Fomento Nacional del Trabajo, ¿no? Apoya el golpe de Estado en Barcelona antes que el rey. O sea, el mismo día 14 están las élites socioeconómicas catalanas están detrás, sin ningún problema. Lo mismo las vizcaínas en particular. Y a medida que va desarrollando su política económica, también lo dice el propio Primo de Rivera. Dice, bueno, sí, vamos a cambiar todo, hay que destruir a las élites, no importa que sean conservadores, hay que destruir a las élites de la restauración. Luego esto también tiene su nivel de interpretación o su nivel de voluntad, pero bueno, ya hay algunas élites que sí, otras no, pero bueno. Pero claramente también dice que la estructura socioeconómica hay que mantenerla. ¿Para esto qué hay que hacer? Estos procesos de nacionalización. ¿Por qué? Porque los procesos de nacionalización es una manera de apaciguar esos conflictos sociales de los que hablaba el profesor Álvarez Junco al principio de su intervención. Es una manera de apaciguar clase obrera, es una manera de cambiar nación por conflictos sociales. Es decir, la homogeneidad a nivel nacional lo que va a traer, por lo menos desde este pensamiento, desde el punto de vista, es precisamente el acabar o el pacificar el conflicto social. Que al final, como mencionabas, sale mal. Sí, es un proceso de nacionalización negativa, en el sentido de que si se proyecta un nacionalismo español de corte monárquico, conservador y católico, y acabas produciendo republicanos, demócratas y laicos. Pero es porque los efectos, claro, no siempre funcionan como uno desea. Lo mismo ocurre también, en cierto modo, de otra manera, durante el franquismo, ¿no? Hay otra cosa que me gusta mucho también, verán qué giro, este es fantástico, este giro que voy a hacer ahora, que es defender la prensa del corazón. No, pero él en realidad empieza reconociendo que meterse en la vida personal del personaje en el que se está haciendo la biografía es muy necesario. Sobre todo, quiero decir, simplemente seleccionando aquellas cosas que, como él dice en el libro, son la interacción del sujeto, o sea, su vida personal, con los hechos históricos. O sea, qué cosas de su persona acaban interviniendo. Él ha mencionado alguna cosa, que es la impronta que a él le deja el salvajismo que hay en las guerras coloniales, que acaba importando a España y acaba trascendiendo a la guerra civil. Pero es algo que yo no sé si es muy frecuente, lo de hurgar un poco en la vida privada de la gente, de estas figuras históricas, para poder comprender un poco mejor su obra política, si es que le podemos poner este nombre tan bonito a lo que hizo este señor. Pero me parece que es un ángulo que no es tan frecuente, ¿no? Bueno, es que parte del problema que me encontré es que la caricatura de Primo no solo nos impedía ver muchas cosas, ¿no?, del personaje, sino también un poco de entender su actuación. Digo caricatura en el sentido de resaltar demasiado que era un hombre juerguista, que tenía no sé cuántos amantes, que salía por Madrid y que había casas de prostitución que cerraban para él. No digo, depende del caso, no digo que no sea así, pero me interesa ver cómo esto actúa dentro del marco político, y eso es un poco más difícil. Quiero decir, en ocasiones
¿Por qué es importante o por qué puede ser significativo que Primo fuera un jugador, vamos, rozando la ludopatía, que es que él parece que tiene un problema de verdad, y lo dice, todas las fuentes coinciden en esto? Bueno, pues porque a veces toma decisiones que son muy arriesgadas políticamente. Entonces ahí, sin jugar a ser psicólogo, porque ya tenemos bastante los historiadores con ser historiadores como para meternos en cuestiones de psicología, pero sí puede uno ver este vínculo, ¿no?, entre, pues esto no tiene mucho sentido, se la está jugando, a lo mejor pierde, pero bueno, si es alguien que está acostumbrado a jugar, por ahí sí puedes entenderlo. Y luego hay una parte de su vida que, claro, él juega, sí es verdad que tiene varios amantes. Lo del alcohol no lo tengo muy claro, pero bueno. Pero es que él prohíbe el juego, tiene una moral católica, o por lo menos se publicita una moral católica muy estricta, hay persecución de la homosexualidad, de la cocaína, bien, pero es que él nunca piensa en cumplir eso. Claro. Quiero decir, esas normas no son para él, no está hecho, claramente, vamos, como me imagino casi ningún dictador pensará que las cosas que él crea, las crea para consumo propio. Yo te lo decía porque eso supongo que lo has sacado de la prensa, muchos de esos detalles, y entre los periodistas muchas veces el detalle es si nos interesa o no nos interesa. Imagínate, pues que Felipe González conservaba la llama que le regalaron en Perú cuando fue a visitar, y cosas así. O por ejemplo, un detalle que a mí me parece bastante determinante, por ejemplo, ¿a qué colegios van los hijos de los ministros que propugnan la educación pública? Entonces esos son detalles que siempre estamos peleando los periodistas si son interesantes o no son interesantes, y cuando se escriben libros de historia resulta que brillan y dicen, ah, amigo, aquí entendemos muchas cosas. ¿Por qué no brillan en el periódico, y si brillan aquí? Pues porque se nos está pasando ese detalle que siempre es importante. También, y lo digo ya a la vez en serio que en broma, la prensa del corazón o toda la prensa que se dedica a hablar de la vida personal de la gente es importante porque también es una lluvia fina en cuanto a que conozcamos cuáles son los usos sociales y cuáles son las cosas que son vergonzantes o no vergonzantes y cada uno opine. Por ejemplo, si no estuviéramos acostumbrados desde hace unos pocos años a que gente como Jesús Vázquez, que es un señor que es homosexual, que finalmente se ha casado con su marido y está locamente enamorado, si no hubiéramos tenido prensa de este tipo que entra en la vida personal de los demás, no habríamos comprendido bien la sociedad. Entonces, gracias a que esas cosas, que ves a este señor en la televisión y luego lo ves de la mano con su marido, empiezas a comprender que no es una cosa vergonzante y que tienes que luchar por ese tipo de derechos, y otros tienen que convencerse de que tienen que callarse, ese tipo de cosas. Por eso creo que es muy, muy valioso ese tipo de detalles que aparecen en este libro, porque efectivamente traslucen no solamente quiénes eran, sino qué influencia tenía su doble moral sobre el resto del país, que estás intentando imponer una cosa que no es. Yo tengo unas preguntas fantásticas y buenísimas, porque son imbatibles las mías, pero yo daría paso a vuestro turno, pero me gustaría que fuese el propio profesor Álvarez Junco el que empezara preguntando algo que no sepa, cosa que sería difícil, No, por supuesto, hay muchas cosas que no sabía. Yo no sabía que Primo era ludópata, y en cambio creía, como cree todo el mundo, que era un borrachín. Parece ser que no era tan borrachín, pero eso sí, que en el juego había con él. Hubo un... es que una de mis fuentes es mi abuelo. Mi abuelo hablaba de Primo, y un soneto que había publicado el ABC, sin saber lo que decía el soneto, porque era una loa a Primo de Rivera, y empezaba con una P, príncipe de no sé qué. Yo naturalmente no me lo sé el soneto, él se lo sabía de memoria. Príncipe de no sé qué, y las 14 letras iniciales eran Primo es borracho. Y era vez lo público sin darse cuenta de lo que eran las 14 letras. Eso se lo hizo hace poco un colaborador del País de las Tentaciones, hace 4 o 5 años, a Juan Luis Cebrián. Escribió un artículo y se leía uno la primera letra, era Cebrián es un tirano. Era un artículo divertidísimo y muy sacarandoso del país. La técnica es antigua, sí, vamos, es conocida. Tiene un nombre incluso que no me sé en este momento, lo de las primeras letras. No, que hagan preguntas. Pues venga, adelante, ¿quién quiere empezar preguntando? Antes de que el León empiece a otra vez a boicotear la investigación histórica. Ah, que ya no está. Venga, ¿quién empieza? Miguel. Bueno,
Primero, nada, muchísimas gracias, Iñaki, por la presentación amena, como no podía ser de otra manera. No, gracias. Y si quieres preguntarme a mí los detalles, pregúntame a mí. Luego. Estamos con la Wikipedia toda la semana. Luego agradecer a mi admirado profesor de Alcalde Junco la presentación del libro. Y por supuesto darle las gracias a Andrés por el magnífico trabajo, un trabajo pensado durante muchísimo tiempo, ¿no? Y que al final, afortunadamente, por fin ha cristalizado en este libro. Yo quiero hacer dos apreciaciones y una pregunta. Las dos apreciaciones, contestando Iñaki, que ¿a qué colegio llevaban las ministras de esta legislatura? A la privada concertada. Las claro, dos. Exacto. Tanto una como Pilar ahora. Uh-huh. Esa es la primera apreciación. Una segunda apreciación, y es con respecto a la primera cuestión que le has planteado, Alex, de por qué se había estudiado tan poco a Primo de Rivera y por qué había tan poco interés, ¿no? Que es como un agujero negro ahí en la historiografía que no entendemos, pero que se explica muy bien. Es, por ejemplo, para el temario para las oposiciones de historia de secundaria, ¿no? El único periodo histórico que no está en temario, es decir, que lo tienes que acoplar o bien a la República o bien al final del reinado de Isabel II, es todo el periodo de la Primera República, la Restauración y la dictadura de Primo de Rivera. Eso no está en el temario de los profesores que dan historia en cualquier instituto. ¿La Restauración no está? Madre mía. No está en el temario. Entonces, esa era una segunda apreciación que podía contestar un poco también cuando has hablado con, vamos, todas las preguntas iguales. Sobre qué pasaba con Primo, ¿no? ¿Qué pasaba con eso? Pues directamente a los profesores que se reforman en historia no se les pide en la oposición que tienen que realizar para dar clase en centros públicos. Y luego la pregunta es referida digamos al papel de la corona, ¿no? Me niego a individualizar a Alfonso XIII, la corona es una institución. Con respecto a la pérdida de apoyo al final del periodo. La pregunta es, ¿tuvo algo que ver la institucionalización final de todo ese periodo a través de la Constitución Nonnata de 1929 para que finalmente el rey retirara el apoyo a Alfonso III? El rey retirara el apoyo a Primo. Yo creo que sí. Creo que la Constitución del 29 es fundamental. La Constitución del 29 tiene la virtud de no gustar ni a Primo ni al rey, ni casi a aquellos de la sección primera que le habían hecho. No le gusta a nadie. Aún así, Primo se la manda a Mussolini para que le aconseje de qué le parece. Sí. Y una de las cosas también que aprendí, que no sabía que había pasado por, y bueno, Mussolini, o quien leyese aquello en Italia, francamente, pues le contesta como amable, diciendo, bueno, cosa suya. Igual era muy largo para Mussolini. Sí, lo de Mussolini y Primo en realidad es pues, como una especie de amor no siempre correspondido. No se va mal, pero digamos había más admiración por parte de Primo de Rivera con respecto a Mussolini. Pero sí es, digamos, es otro paso más en algo que ha empezado con la institución de la Asamblea Nacional en 1927 y la Constitución es, digamos, como a nivel legal por lo menos, como el último callejón sin salida donde se mete. Que no quiere decir que Primo en sí no decidiera que podía seguir adelante o no, casi en el año 29 ya depende del mes, él está enfermo, hay días que dice que se va a quedar 6 meses más, otros días dice que se va a quedar 6 años más, va cambiando según la edad, pero claramente es, digamos, probablemente no es el último punto el gran último punto de desacuerdo. Lo que pasa es que Alfonso XIII tiene que estar seguro de que puede cargarse a Primo y para eso necesita la ayuda del ejército y de los generales de Primo, y eso no llega hasta enero del 30, ¿no? Más preguntas, por favor, por aquí. Habla alto para que oigan el fondo del autobús los que han pagado también el bus. Perfecto. Sí, obviamente, pues voy a preguntar sobre Primo en Marruecos, como imaginarás. Sobre todo lo que se ha escrito, sobre cuáles eran los planes de Primo de Rivera, si al principio era abandonista, después no sabe muy bien qué hacer,
va para allá, le hacen esta protesta con el mítico banquete de Bentiev y los detalles escabrosos y si solo se sirven huevos, etcétera, sí. Tantas cosas. Eso ya es más anecdótico. Pero sí que te quería preguntar, porque quizás lo dices en el libro, no me lo he leído todavía, pues no me ha dado tiempo, me lo voy a comprar. He intentado echarle un ojo rápido, pero no me ha dado tiempo. No, tenía que ser Robocop, si te lo llegas a leer antes de la mano. Solo he leído pues, que hablas de lo que se ha dicho decir siempre, es una política errática, pues, una tesis también sostenida por otros autores como Suena Sueiro, de bueno, pues va improvisando sobre la marcha, etc. Pero sí concretamente te quería preguntar por el tema de la retirada de Shaul. De, es decir, meses de septiembre, octubre, noviembre del 24, él va para Marruecos, ve que la cosa está muy mal, decide retroceder y ahí es la pregunta. ¿Por qué? Concretamente. Porque, como sabes, hay una parte de la historiografía que defiende que esto era un master plan de su cerebro galaxia que sabía que se iba a retirar y entonces a Perpignan iba a atacar a los franceses. Y entonces así iba a conseguir aliarse con ellos, o si simplemente iba improvisando sobre la marcha, o qué, ¿qué opinas tú sobre eso? Sí, yo en este sentido, mira que no lo intento en ocasiones, pues soy bastante tradicional. Creo que la retirada de lo que se llama la línea Primo de Rivera, que le pone su propio nombre, en el año 24, está pensada, que además cuesta muchos muertos, está pensada para fundamentalmente concentrar fuerzas en Ceuta y Melilla, sobre todo alrededor de Melilla, y luego ya veremos, porque en el año 24 Primo sigue pensando que es una buena idea intercambiar Marruecos, el protectorado entero, por Gibraltar, y esto le ha costado muchos disgustos, le ha costado el puesto de gobernador militar en el 17 de Cádiz, le ha costado el puesto de capitán general de Madrid en el 21, también el de senador de un modo indirecto, porque es un discurso en el Senado, y yo creo que él cuando llega el año 24, Marruecos es el gran problema en el directorio militar y en realidad como la llave, ¿no?, del resto de la dictadura. El año 24 se lo pasa la mitad del año lo pasa en Marruecos, ¿no? Y yo creo que la idea es retirarse, concentrar fuerzas, y ya veremos con la idea de en un futuro dejar eso, abandonar eso, o a ver a quién se lo puedes intercambiar. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre lo que sabemos que ocurre, que Abdelkrim pues, casi por error entra en territorio francés y eso acaba en Alhucemas en septiembre del 25. Pero en líneas generales yo creo que él no sabe muy bien lo que quiere hacer y quiere concentrar fuerzas. Tampoco soy un especialista en eso. Por cierto, lo de Bentiev parece, según Franco y otras fuentes, que dice que eso nunca ocurrió, ¿no? Para aquellos que no estén muy duchos en la guerra colonial en los años 20, parece que cuando Primo de Rivera va a ver a los militares africanistas, precisamente a África, y ya saben que él tiene idea un poco de retirarse, en uno de los campamentos se sirve una comida donde solo se sirven huevos. Como una manera de decirle a Primo de Rivera que tiene que quedarse. Parece que hay bastante mitología en ese sentido. No creo que Primo hubiese tolerado aquellas faltas de... y luego el propio Franco, que estaba allí, dijo que eso, que no había sido así. Pero bueno, más allá de eso, si tuviera que especular, diría que Primo no sabe muy bien y prefiere una concentración de fuerzas y luego ya veremos. Y el ya veremos es que tiene la suerte de que Abdelkrim se equivoca y acaba juntándose con los franceses, que por cierto tenían una idea horrible de los españoles en Marruecos. Parecía, o sea, que eran la gente más incompetente, que normalmente los españoles no tenían ni idea de cómo luchar, de cómo llevar aquello, una banda de atrasados, no les diferenciaba mucho de los propios marroquíes, en fin, había... Y bueno, pues las cosas luego acaban de esa manera. Porque también una de las cosas que ves en la biografía es que pues,
que hay muchas incongruencias, ¿no? Los personajes y que van cambiando. Mi primo, bueno, como nos pasa a todos, tampoco hay. Pero Primo en particular es un personaje que sí es verdad que va dando muchos bandas. Y no se puede sacar una lógica de eso, ¿no? Más que si quieres convertir esa improvisación en un arte, bien, si no. Bueno, te puedo preguntar una cosa en relación con lo de intercambiar por Gibraltar. ¿Cómo responden los ingleses a esas ofertas de intercambiar Ceuta o tal por Gibraltar? Bueno, es que yo no creo que nunca se hicieran oficiales. La primera vez que lo presenta es en el año 17, en el discurso de entrada en la Academia Hispanoamericana de Cádiz. Gobierno de César como gobernador militar de, y luego en el 21 lo repite en el Senado y el gobierno de César como capitán general de Madrid, y aún así él continúa con la idea, y yo no sé, creo, si se llega, vamos, esto, si se llega a articular una vez que él está en el poder eso. Yo sé que lo repite en cartas privadas, lo repite a sus generales, pero que yo sepa, no se va a presentar una propuesta formal de intercambio desde finales del 23 a mediados del 24, porque a partir de ahí ya luego con la retirada pues es como más complicado. Que yo sepa, nunca se formaliza. Tenemos más preguntas, tenemos 10 minutos ya para terminar, así que hay que espabilarse. Por aquí tenemos otra. Habla alto, por favor, para que te vean. Vale. Yo te quería preguntar por lo que has mencionado ahora, lo último, referido precisamente a esa incoherencia de la lógica de la dictadura, porque muchas veces da la sensación de que Primo de Rivera es bastante errático en sus políticas. En un principio se apoya en el partido militar, en los militares, pero luego con la cuestión artillera mete bastante la pata porque, digamos, la línea divisoria del ejército, y sobre todo lo que hace que luego pues una parte importante del ejército se posicione en su contra. Con el catolicismo pasa lo mismo, teniendo en cuenta que es una dictadura totalmente católica, pero la cuestión del texto único y luego, por ejemplo, de la Iglesia catalana también hace que gran parte del catolicismo acabe dejando la traza a Primo de Rivera. Sin embargo, me planteo hasta qué punto esta incoherencia aparente no lo es tanto. Porque, por ejemplo, hace poco leí un artículo de Fernández Sebastián donde ha registrado que es en la dictadura de Primo de Rivera donde más se registran el adjetivo estatal. Y, por ejemplo, tú en el libro anterior de Primo de Rivera también decías que una de sus políticas más importantes era primordial, digamos, el papel del Estado, por ejemplo, en referencia a la Iglesia, es decir, superponer el Estado a la Iglesia. ¿Hasta qué punto puede llevar a cabo Primo de Rivera eso a todos los aspectos, por ejemplo, con la Academia General Militar, donde también lleva a cabo una centralización de la oficialidad del ejército? No sé hasta qué punto hay cierta incoherencia o empieza a haber una incoherencia porque se prima de verdad el papel del Estado por encima de otras instituciones. Bueno, sí, es algo que había trabajado en otras ocasiones. Primo, como bien apuntas, bueno, Primo tiene la virtud, entre comillas, de pelearse con absolutamente todos los grupos que le habían apoyado en septiembre del 23. No hay ninguno con el que no se pelee. Los motivos son diversos y yo creo que en el caso del ejército es un poco distinto, pero ese proceso de centralización que a los artilleros y a los cuerpos de ingenieros no les sienta muy bien, porque siempre desde hace años se han sentido como un cuerpo especial, son técnicos, no listos, ¿no? Básicamente el ejército, pues, y no comparado con caballería, sí, o sea, sí, era, ah, bueno, eran, sí, sí. Entonces, bueno, en ese sentido pues tiene esta idea de centralizar y está muy vinculado, sobre todo a partir de diciembre del directorio civil del año 25, en construir un Estado nuevo. Y parte de esa construcción del Estado nuevo pasa por un proceso de centralización. Y ese proceso de centralización pasa además por un proceso en el cual el Estado está por encima de todo. Y de todo significa también de la Iglesia Católica. Y si tiene que pegarse con la Iglesia Católica, se pega con la Iglesia Católica. Sea con el clero catalán, o con el clero catalanista, para ser más precisos, que en el caso de Cataluña era mucho clero, o sea con los grupos católicos carlistas, integristas católicos, y al final, que es también parte de la tesis del libro, acaba pegándose con los católicos sociales, y eso le cuesta, en cierto modo le cuesta la dictadura, porque la Unión Patriótica del Somatengo, ¿sabes?, pierde muchísimo apoyo, porque la base social del partido son los católicos sociales.
Y en el año ya, en principio del 29, los católicos se están yendo del partido y también encontré una carta de Gil Robles al presidente del gobierno diciendo, bueno, en abril del 29 ya hay que buscar otras alternativas, ya Primo no vale, ¿no? O sea, de mi cariño, pero ya. Entonces, en ese sentido, sí, creo que hay un proceso de intentar construir un Estado autoritario que no se acaba de conseguir, pero que es bastante, bastante potente. Sí, por supuesto. Yo quería preguntarte sobre la relación entre Primo de Rivera y Franco. Más bien por parte de Primo de Rivera. ¿Qué pensaba Primo de Rivera de Franco? Y que, bueno, y por parte de los dos. ¿No? Yo creo que en línea, yo no sé si pensaba mucho. A ver si me explico. No hay, que ya he encontrado, muchas referencias a Franco en particular de parte de Primo de Rivera, ¿no? en ese aspecto. Pero, obviamente lo conocen en África, pero cuando él se refiere a los militares de África, o a los africanistas de África, que no todos los militares de África eran africanistas, cuando él se refiere a los africanistas de África, se refiere de un modo general a ellos. Y de hecho, suele utilizar a Sanjurjo, este hombre que vale para todo, para tantas cosas, lo suele utilizar como vínculo, ¿no?, con los africanistas. Dicho esto, claro, Academia General Militar, Franco está ahí. La primera opción parece que era Millán Astray, pero al final acaba siendo Franco. Yo creo que a él le parece, bueno, pues un africanista más, que es medianamente competente con estas cuestiones del valor y no debía ser un hombre problemático para que le nombrara, para que le subiera dentro de los del canal, como hizo, ¿no? Porque Franco, digamos, la gran subida en el escalafón se produce durante la dictadura primo-riverista, donde ya directamente le pone a hacer política, dijera lo que dijera, en el año 26 con la creación, ¿no?, de la Academia General Militar. Entonces, en líneas generales, yo creo que no tiene una gran reflexión sobre Franco, pero le parece alguien competente y desde luego el cual se puede confiar como para confiarle la Academia General Militar. Una pregunta allí al fondo nos queda, venga, adelante, y alto para que te oiga. Sí, yo quería preguntar, ahora que hay cierta tendencia historiográfica que tiende a adelantar la fecha de la ruptura constitucional de 1923 a 1917, si esta visión, no sé si decir revisionista, ¿es algo original o si ya en la dictadura Primo, la propaganda a favor de Primo, se refiere a eso o el dictador simplemente dice que no, que es el golpe de Estado de septiembre del 23 el que rompe? Bueno, déjame preguntarte una cosa porque no. Sí. Cuando dices que hay una cierta revisión sobre la ruptura del orden constitucional, sí, en 17, ¿te refieres exactamente a qué historiador? A Villa García. Vale, sí. Bueno, no me parece realmente que en el 17 se produjera una ruptura constitucional y creo que la idea de Villa García de que en realidad el liberalismo español de final de la restauración era más democrático que la Segunda República creo que no se sostiene. Claro, pero lo que yo pregunto es, ¿eso ya está en la propaganda de Primo de Rivera? El año 17, sí. No, y de hecho, no en el sentido de que él entiende que los males de la patria vienen desde el año 98, yo no le encuentro ninguna mención en particular al 17, al obrerismo, eso sí, pero al 17 ya, sí. O sea, mi pregunta iba por ahí. Sí, yo no le encuentro ninguna referencia. De hecho, una de las cosas más interesantes que creo que muestra la inteligencia de Primo es que en el año 16, es decir, antes de esa revolución o de esas revoluciones rusas, ya está diciendo, hay que utilizar el cinematógrafo y la propaganda por escrito para ir a los barrios obreros y enseñarles lo que es el catolicismo, lo que es España. Eso sí, eso me parece muy avanzado. Y es antes del 17.
pero el 17 en sí no aparece. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, digamos, las tres fechas del final de la restauración de las grandes crisis serían 17, 19 y 21, ¿no? Bueno, y el golpe de Estado es el 23. ¿Por qué? Pues porque los mecanismos con los que sea un golpe de Estado no necesariamente tienen que coincidir con los puntos álgidos de la crisis, ¿no? Entonces, bueno, pues en el 17 hay una crisis que es tremenda, pero desde luego no se acaba el orden constitucional porque no se acaba, ¿no? De hecho, al final las cosas son un poco parecidas, ¿no? A nivel de estructura política, digo, no sé. Que implicó a medio ejército. Sí, pero con los junteros, que es otra cosa que Primo también hace muy bien, que es atraerse lo que queda del movimiento juntero inicialmente, luego ya también se pelea. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Porque yo estoy deseando hablar otra vez. ¿No? ¿Alguien una pregunta más? No, solamente quería terminar con una cifra. Perdón. La pregunta, se ha planteado que Primo Rivera es un dictador moderno, ¿no? Que se adapta a esa sociedad de masas, y pues se ha hablado mucho pues, de cómo se fija ya Lerroux, cómo admira a Mussolini, y mi pregunta tiene que ver con cuál es su percepción al respecto de los militares que han estado dirigiendo pues, el país en el siglo anterior, ¿no? Cuál es la percepción, si se siente como en cierta medida continuador de esa larga tendencia que ha tenido, que ha vivido el país, ¿no? De la participación del ejército en la vida pública. Si lo rechaza, lo admira alguna figura en particular. Le gusta mucho de hecho, en las declaraciones que hace el mismo día de la misma noche el golpe de Estado, no en el manifiesto, pero en las manifestaciones, dice, lo resume muy bien y dice: nosotros podemos seguir el ejemplo de Mussolini, pero tenemos el Somatén, que ya son las milicias, no sé qué, y además tenemos grandes caudillos como ha sido Prim. Y porque cabe todo realmente, ¿no? En este tipo de cosas. Entonces, que yo sepa. Bueno, pues sí, y luego le gustan mucho, claro, Martínez Campos y su tío, que son los dos grandes valedores, los que le llevan de la mano en la carrera militar. Sí menciona a los caudillos militares de vez en cuando, pero no sé hasta qué. Yo creo que, vamos, las menciones son mucho más a Mussolini que a los caudillos españoles al final. Más, no hay prisa, ¿eh? Yo he puesto ese tiempo porque me han dicho que hiciéramos una cosa rara. No, decía, por volver al presente antes de irnos, como cuenta Alejandro en el último capítulo, está hablando de cómo ha quedado la historia y la memoria del dictador, que es en realidad por donde hemos empezado, cómo es que este hombre estaba olvidado o desconocido, ¿no? Y cuenta dos cosas muy significativas. Una, que el Ayuntamiento de Jerez se sigue negando a retirar la estatua de este señor en Jerez de la Frontera, aunque lo diga la Ley de Memoria Histórica. Y segundo, que recientemente se ha utilizado la figura de, bueno, el binomio Primo de Rivera, Alfonso XIII, para justificar lo bueno que era el rey Juan Carlos I, porque él no consintió un golpe de Estado, no como Alfonso XIII. O sea, es como darle las gracias a la señora de la limpieza por haber limpiado. O sea, si es que es el trabajo de usted, o al librero por vender libros. Le tenemos que dar las gracias a Juan Carlos I por no haber aceptado una cosa que evidentemente no podía aceptar porque no debía. En fin, por eso digo que el libro es maravilloso, tal por cómo está escrito, por cómo está documentado, pero también porque nos enseña muchas cosas del presente. Yo no le daría un aplauso ni al profesor ni a Alejandro, sino a los dos a la vez y sobre todo al libro, antes de irnos.